Buenos días, niños, bienvenidos a una clase más del curso de computación. Esta es una clase del cuarto bloque. Hemos empezado ya lo que es el cuarto bloque, ya el tercero hemos terminado. Espero que les haya ido muy bien. En esta ocasión vamos a empezar con una introducción acerca de los temas más importantes que vamos a ir viendo. ¿Cuáles son esos temas? Acá tenemos el folleto, algunos temas que nos hablan acerca de lo que son las viñetas, la numeración romana y vamos a ir también agregando algunas otras características importantes a todo esto. Entonces, en esta ocasión ustedes habíamos estado trabajando en lo que es PowerPoint, habíamos estado viendo las animaciones, las diapositivas, las imágenes, la edición de cada una de las imágenes, o sea, estuvo bastante interesante y espero que todos y cada uno de ustedes pues lo hayan aprovechado al máximo porque es algo que va a servir sin duda alguna. Ahora nos vamos a cambiar a lo que es Word y bueno, yo creo que cada uno de nosotros ya está más o menos familiarizado con este programa, que este programa nos ayuda a poder realizar diferentes documentos para poder introducir información, datos, hacer tareas, etcétera. Y entonces, en esta ocasión vamos a ver por lo menos tres tipos de listados. Cuando estamos haciendo un listado, generalmente pues lo podríamos hacer así como que útiles escolares, papel, cuaderno, lápiz, aquí. Lapicero, borrador. Pero si lo dejamos así es como que se ve muy simple, ¿verdad? Y no se ve ordenado. Entonces, vamos a aprender a hacer nuestros listados para que queden de esta manera ordenados. Ustedes se dan cuenta que tiene una estructura lógica, una estructura ordenada y una estructura agradable a la vista de todos. En primer lugar, tenemos lo que son las viñetas. Las viñetas están compuestas, tenemos acá varios tipos de viñetas, los vamos a ir viendo. También tenemos un tipo de numeración, ¿verdad? Es algo que es lo básico, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Y tenemos también acá lo que son lo que es la numeración romana. No nos olvidemos que esta numeración también es importante verla, que es de un palito, dos palitos, tres palitos y así sucesivamente, ¿verdad? Y también tenemos, vamos a ir viendo, por ejemplo, también el hecho de aplicar algunos otros tipos de numeración como lo que son los incisos y vamos a ir aprendiendo a realizarlo de esa forma. Vamos a dar un pequeño repaso también a los Word Art acá en Word para que los podamos aprender a utilizar y que le vamos a dar un toque a nuestros documentos diferente, ¿verdad? Así que bueno. Estos son los temas más importantes. Si alguno de ustedes no está familiarizado con Word, puede empezar a abrirlo ahí en su computadora y empezar a hacer algún listado que ustedes quieran, como lo acababa de hacer yo, del listado de útiles escolares, por ejemplo. Y entonces ustedes van a poder ir repasando algunas características que tiene, como por ejemplo lo que es el tamaño de la letra, el color, el tipo de fuente, la negrita, la cursiva, todos esos temas que son importantes verlos en lo que son Word. Así que bueno, eso es lo que tenemos para este último bloque. Ustedes pueden ir viendo y comprobando todos estos temas ahí en lo que es su folleto. Entonces, eso sería todo por esta semana. Nos vemos la próxima y espero que se encuentren muy bien.